Me parece muy, muy afortunado el evento, la reunión. Me parece que como antecedente está ese gran esfuerzo que hicieron todas las instituciones, la Organización del Día Internacional de las Lenguas. Me parece que ese primer trabajo conjunto que se dio y se dio en buenos términos, con una gran valoración de trabajo de conjunto, y que esas mismas organizaciones que hoy a convocatoria del INALI se reúnen ya para planear trabajos tendientes a la recuperación, al fortalecimiento, a la conservación de las lenguas indígenas. Me parece que si trabajamos en ese mismo plan, en ese mismo tenor, como se trabajó el Día Internacional de las Lenguas Maternas, creo que vamos en buen camino y vamos a alcanzar objetivos y metas que nos planteemos. Sí, evidentemente que no se trató el tema indígena en todas las vertientes, sobre todo no se incorpora en esta reforma y al reconocimiento como participación de las asambleas, todo lo que es el mecanismo comunitario de toma de decisiones, de cómo emitir opinión, ya sea en sentido de consentir o no tal o cual política o tal o cual ley o tal o cual propuesta de desarrollo que se dé en las comunidades. Entonces, no se incorporó en esta reforma. Desde nuestro punto de vista, pues pensamos de que la Cámara de Diputados local ha desperdiciado esa gran oportunidad, ¿no?, de reconocer algo que ya existe, que ya es una práctica cotidiana desde ya tiempos inmemoriales en Oaxaca, y que pues era la oportunidad de efectivamente hacer una reforma que nos colocara a la vanguardia del mundo y en ese momento ratificar de esta manera también los acuerdos, los pronunciamientos, los tratados, los convenios, las declaraciones que ya existen a nivel internacional y que el gobierno mexicano ha ratificado. Y era cuestión de incorporarlos ya en esta reforma y que, bueno, en este momento no fue así. Nosotros consideramos de que la Cámara de Diputados pues ha desperdiciado esa oportunidad y es como una especie de negación de algo que ya existe. Es posponer una situación que pues ya es una realidad en Oaxaca y que había que darle un reconocimiento en esta reforma. Bueno, es una tarea que involucra no solamente a la Secretaría, sino es tarea primordial de todos los pueblos indígenas. Nosotros desde la Secretaría pues trataremos de plantear políticas públicas que tiendan a hacer muy activa esa participación. Es decir, planteamos mecanismos o espacios de incorporación de las voces de especialistas, de expertos en los temas, pero también de los pueblos, de los caracterizados o de la gente representativa y de las organizaciones que los propios pueblos se han dado. Entonces vamos a crear esos espacios y vamos a empujar a que eso que ahora en esta reforma no se reconoció, pues se dé, porque es algo que ya existe, ¿no? Es algo que no se puede ocultar. Muchas gracias, arquitecto. Si quiere usted agregar algo de manera personal. Pues les agradezco esta oportunidad de poder emitir mi opinión y esperamos que
trabajar de manera conjunta con el CEDELIO, con la EMBIO y con las otras organizaciones para avanzar en este trabajo tan arduo, tan complejo, que es el fortalecimiento, la conservación de la lengua. Thank you.